Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes a todo el mundo. Segundo día de feria, 6 de la tarde. Los cuádriceps ya cargados a estas alturas de la película. Mucho estímulo visual acumulado en nuestras cabezas. Pero bueno, afortunadamente Iberia nos ofrece un pequeño oasis en medio de IFEMA para charlar un poco pues, sobre creación en todas sus vertientes. Me voy a presentar, yo me llamo Nerea Pérez, soy comunicadora, soy periodista, dramaturga y, bueno, según Iberia, la persona apropiada para poner en conversación a tres creadores de diferentes disciplinas hoy aquí en Arco. Arco es nuestra feria de arte contemporáneo, la más importante de nuestro país. Y es, por lo tanto, un punto de encuentro teóricamente solo comercial entre galerías y coleccionistas. Pero no es solo eso, también es un núcleo vivo y la gente que estamos aquí en la feria, día tras día en este IFEMA, que nunca sabes si fueras de día o desde noche, pierdes la noción del tiempo, lo sabemos. Arco también es un lugar en el que, si te fijas un poco, puedes ver cómo el público general se sorprende, se emociona delante de obras, cómo les ves buscando en sus móviles a veces el nombre de un determinado artista o apuntándolo, ves a profesionales de un montón de países comentar entre ellos cómo les ha ido el año, cotillear a los artistas, hablar de sus procesos creativos, entrar en conversación, cotillear también a esas periodistas desesperadas buscando cuál es la polémica del año, a estudiantes de arte y a escuelas que serán sin duda los artistas y las artistas del futuro paseando por la feria y viendo cómo será lo que se les viene por delante. Desde Iberia han querido recrear en este espacio y en esta charla este carácter de punto de encuentro vivo y estimulante que tiene Arco. Dentro de su labor de patrocinio cultural y artístico, con la iniciativa Talento a Bordo, que persigue apoyar y dar voz al talento español en todas sus manifestaciones. Arte, música, deporte, gastronomía, moda. Porque como reza el manifiesto, la declaración de intenciones de Talento a Bordo, para que el talento exista hace falta quien lo ponga a volar. Yo creo que para que el talento exista, el talento va a existir siempre, pero siempre hace falta alguien que para que sobreviva lo tiene que apoyar y eso es lo que estamos viendo aquí y lo que queremos hacer esta tarde. En el Arco Lunch by Iberia inauguramos los encuentros Talento a Bordo, que son unas charlas entre exponentes de diferentes disciplinas artísticas, donde vamos a explorar las conexiones entre ellas. Ahora sí, voy a dar paso a nuestros participantes, no sin antes agradecer a Arco Madrid 2022 y a IFEMA la oportunidad que nos brindan. Voy a empezar por David Rodríguez Caballero, que está sentado en el centro. Es artista, escultor principalmente. David aprovecha todas las posibilidades expresivas del metal, lo trata casi como si fuera papel, desarrollando abstracciones geométricas. A quienes no conozcan a David, de primeras una obra suya, cuando se enfrentan a ella, les recordará a la papiroflexia. A quienes conocemos su obra, tenemos la fortuna de conocer su obra desde hace años, pues nos evoca más cosas porque le conocemos a él y conocemos sus inquietudes. Pues desde máscaras africanas, hasta notas de música, hasta la danza, incluso. A veces la parte más emocionante de una escultura de David Rodríguez Caballero es la sombra que proyecta en la pared, puede ser eso. Así se expande su obra en el mundo exterior. David además es uno de los representados de la Galería Marlboro. Yo también trabajo en la Galería Marlboro y por eso tengo la fortuna de conocerle. Eres un relevo generacional, esta es una galería clásica y la verdad es que se agradece, ¿no?, que haya talento fresco. En el extremo tenemos a Laura Ponte, supermodelo española de las más internacionales. Y además, todo el mundo sabe que Laura Ponte es una persona creativamente
muy inquieta. Tuviste tu propia marca de joyas, sigues siendo diseñadora de joyas, te gusta el diseño de moda y lo desarrollas ampliamente y además es algo que has hecho casi desde que eras una cría, ¿no? Siempre te ha gustado. Recuerdo haberte entrevistado hace años para Marie Claire, cuando empezaste a pintar, a hacer esos grandes cuadros de gran formato, medio abstractos, medio con flores, que eran una maravilla en tu estudio de Carabanchel, muy coloristas, muy bonitos. Y me acuerdo mucho de la pasión con la que tú hablabas de tus obsesiones. Estoy enfrascada en este, pero luego lo he empezado y luego lo dejo y luego ya volveré. Entonces, no sé, creo que tienes una pasión artística, te gusta rodearte de cosas bonitas, tienes un gran interés por el arte contemporáneo y me parece que eres una voz muy, muy valiosa en este diálogo, además de una amiga. Agustín Fernández Mayo, escritor y físico, considerado un renovador de la literatura contemporánea en español, autor de Nocilla Dream, un libro tan transformador que hasta sirvió para acuñar el término de la generación Nocilla. Autor de Limbo, Trilogía de la Guerra o el libro de Todos los Amores que se acaba de publicar recientemente. Agustín Fernández Mayo se sale un poco de los límites del término escritor. Eres un creador interesado por la conexión entre las artes y las ciencias. Escribes narrativa, experimentas con poesía también, tocas la batería. Tienes un proyecto musical y el arte conceptual tiene un papel fundamental en tu identidad como creador. Ya nos contarás más sobre este tema a medida que avance la charla. Bueno, para romper el hielo, David, quiero empezar contigo. Y luego contadme vosotros, ¿cómo ha sido la feria? ¿Os habéis tenido la oportunidad de daros una vuelta? ¿Qué habéis visto que os haya interesado? Bueno, la feria, a los artistas generalmente no nos gusta nada. No os gusta nada la feria, vaya. Las ferias de arte, pero bueno, pero siempre tenemos que venir. Y al final, como que con ese sufrimiento, esa tensión que tenemos siempre, le sacamos como el punto bueno, ¿no? Y la verdad es que hay que decir que en todas las ferias siempre ocurren cosas buenas, ¿no? Más allá de las ventas o no, se producen muchas sinergias, ¿no? De cosas, de proyectos y, bueno, es importante, también es, te retroalimentas un poco, ¿no? Con la gente y con al ver las obras, es bastante estimulante en ese sentido, ¿no? Pero es agotador también, ¿no? Es agotador, totalmente. Y los artistas estamos felices generalmente en el estudio, ¿no? La verdad. Pero bueno, la feria me ha parecido bien, o sea, creo que todavía está, se acusa el COVID o la pandemia un poco, uh-huh. Pero también se ve, se percibe que hay muchas ganas de ver, ¿no? De coger nuevas actividades y empezar en, ¿no? En la acción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la presencia de galerías me parece bien, yo creo que hay buen nivel y bueno, esperemos la valoración también de las ferias, generalmente un tanto por ciento es económica y yo creo que hasta que no acabe la feria no se puede decir, pero bueno, pero parece que hay bastante interés, ¿no? Bien, bien. Agustín. Dime. ¿Has visto algo en la feria que te haya interesado? ¿Cómo vives Arco? Cuéntanos. Bueno, lo vivo como un espectador, algo que no soy del gremio, no soy del sector, uh-huh. Como se dice hoy día retóricamente, ¿no? Entonces, al no ser del sector, pues vengo y soy un espectador, un aficionado que me voy fijando en una serie de cuestiones o no, siempre en función de mis intereses. Pues muchas veces creativos, ¿no? A veces no me fijo en detalles que otras personas a lo mejor no se fijan porque a lo mejor me puede servir a mí para algo que estoy escribiendo, uh-huh. O me puedo fijar en el montaje de las luces o en un tornillo, en esta cosa del objeto encontrado pero fuera de los propios stands. Y bueno, sí, en ocasiones suelo venir y es algo que me gusta ver cómo funciona. Me ha hecho mucha gracia lo que has dicho, David, de que a los autores no os gusta mucho lo de las ferias. No nos gusta. Porque a los escritores tampoco en general y escritoras nos gusta las ferias de libros, ¿no? En general, ¿no? Hay que ir tal, pero el contacto con el público, claro, es una cosa muy, muy extraña porque tú te haces escritor o escritora para estar en tu casa escribiendo, ¿no? Y enfrentarte a alguien. Es curioso, ¿no? Es la idea de que tú has decidido
entrar en comunicación con el mundo a través de una interface que es un objeto llamado libro y ese es el intercambiador, no, uh-huh. no cara a cara, ¿no? Si no, pues te hubieras hecho pues, actor o performance, pero no. Entonces, claro, a veces supongo que a los artistas plásticos os pasa igual, ¿no? Que dices, yo estoy en mi taller. Claro, el mundo de la moda es totalmente diferente, supongo, pero claro. Sí, los escritores, ya me ha hecho mucha gracia esto porque a mí tampoco me gustan demasiado las ferias ni los... Claro, porque llega el momento de hacer el networking, es horroroso. Claro. Laura, tú que estás como a medio camino, porque eres un poco creadora, pero también eres muy asidua de Arco y yo siempre que te he visto disfrutar bastante. O sea, a ti te inspira, ahora que estamos aquí, lo que nos reúne aquí es como la conjunción de las artes, ¿encuentras cosas que te inspiren? Bueno, yo tengo la suerte, vengo acompañada de unos amigos que sí que son artistas y me hacen siempre una buena guía. Vengo también porque tengo un amigo, Pepe de la Mano, José de la Mano, que siempre le hago una visita y tiene siempre una obra súper interesante, hace un trabajo de investigación buenísimo. Y luego es verdad que hay que venir dos veces, porque en la primera siempre hay alguien que te atrapa y te para y raca, raca, exacto, y hablas mucho por aquí y por allá, o vienes con alguien de la mano y es verdad que siempre al final pues a él también le paran o allá también la paran y hay que venir dos veces, hay que venir una como a echar un vistazo al ambiente y la primera impresión y luego si realmente quieres experimentar Arco, yo creo que hay que venir solo y con un capucha. Y a ser posible incógnito, eso te iba a decir. No de incógnito, quiero decir, sí, claro. Porque hay mucha gente que te encuentras, que también es muy agradable porque es que compartes cosas que te gustan, ¿no? Sí, eso es lo que comentaba al principio, ¿no? Como el que Arco al final es punto de encuentro vivo, eso es núcleo de intercambio al fin y al cabo. Lo que se supone que tenemos que hablar es de una cosa tan abstracta como el talento. Laura, o sea, algo tan abstracto como el talento. ¿Qué entiendes tú por talento? ¿Crees que nace o se hace? Yo creo que todo el mundo tiene talento para algo. Y luego está el talento que reconocen los demás. Pero uno siempre es capaz de hacer cosas, o sea, y si no, estudiarlas. O sea, yo siempre le digo a mis hijos, por ejemplo, o a cualquier persona, me dice, yo no sé dibujar. Y digo, no, es que no te gusta dibujar. Si te gusta algo, lo investigas o no. Hay gente que tiene facilidad para hacer ciertas cosas o para correr, o para montar una estantería, o para descubrir cosas, lee muy rápido. Pero todos tenemos algo valioso y algo necesario en este mundo que se llama equipo. Y luego hay otro tipo de talentos que se hacen, quiere decir, que se generan, que se inventan, o que se llevan a un punto donde los demás se creen que es una cosa que no es universal, sino que es de unos pocos, y yo no lo creo. Y que es muy subjetiva también, y en la que David, hay mucha implicación también del trabajo, ¿no? Hay una idea del talento como una especie de toque mágico, innato, cuando el papel del trabajo es importante. Cuéntanos, en tu trabajo, qué dosis de cada cosa te podemos encontrar. Básicamente, el talento a lo mejor... ¿Se me escucha? ¿Sí? Yo creo que sí. Así es. ¿Sí? A ver, el talento sobre todo lo veo casi que está en las cosas, más que en las personas, ¿no? Entonces es cuestión de sacarlo casi del objeto de una... Menos. ¿Sí? 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 Otro. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Técnicas. Sí, que decía que el talento sobre todo yo creo que está en las cosas, o en mi caso en los objetos o en determinados referentes del mundo y que es cuestión que está ahí, ¿no? Y que hay que sacarlo, ¿no? Más que una capacidad de la persona, creo que es una capacidad más, casi de los objetos o de unas circunstancias o de algo exterior, ¿no? Y bueno, en mi caso, mi trabajo es un trabajo muy, muy de detalle y muy de constancia, de ir sacando todo incluso la concepción, el discurso del trabajo de la obra es un muy work in progress, ¿no? O sea, es algo que es muy, muy procesual
y de hecho no trabajo para con una obra y la termino, sino que voy dando vueltas constantemente a lo mismo para ir sacando diferentes líneas e ir haciendo como una especie de ciclo, ¿no? Al final estoy como atrapado en una especie de círculo que se va moviendo, al final se va moviendo y va caminando, pero muy lentamente, ¿no? Entonces es como una revisión constante de todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y sí que pienso que la voluntad es muy importante y la insistencia o como el trabajo para que las cosas salgan y para sacar los talentos del mundo, ¿no? Los talentos del mundo. Sí, para sacarlo como de los objetos, descubrirlos, claro. ¿No? Sí, sí, exactamente, ¿no? A lo mejor es una sensibilidad, ¿no? El talento, ¿no, Agustín? Bueno, claro, es una sensibilidad que se educa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado ellos, ¿no? Está muy bien esto, claro, tú no es que no sepas dibujar, o sea, cuando tú quieres hacer algo, terminas investigándolo. Y en esa investigación es en donde surge la oportunidad de descubrir algo, ¿no? En mi opinión, crear no es más que saber relacionar. Uh-huh. En el momento en que tú sabes relacionar, es que estás creando, ¿no? Eso es lo que es una metáfora en la literatura o en el arte o lo que sea. Unir dos cosas que en principio estaban separadas para el resto del mundo, de repente llega alguien y encuentra una zona común a ambas y ha creado algo que no existía antes en el planeta Tierra, ¿no? O sea, eso es lo que es la metáfora como método de creación, y eso rige tanto para la moda como para la ciencia, por supuesto, como para la escultura, para el arte, para la literatura, ¿no? Entonces es esta idea de que el mundo no está construido allá afuera esperándonos. El mundo se construye y solo hay una forma de construir el mundo, que es con un lenguaje. Uh-huh. Es lo único que tenemos los humanos. Puede ser lenguaje escrito, pictórico, textil, mímico, científico, da igual, pero son lenguajes. Bueno, pues el talento, tal como yo lo entiendo, es aprender a relacionar cosas, es decir, poner cosas en el mundo que antes no existían, imbricarlas para alumbrar algo que digas, ah, pues claro, esto... Y que muchas veces parece que son como revelaciones, ¿no? Hay un momento que no, nunca puede ser espontáneo, porque eso viene de un background, eso viene de una educación, pero de repente nos pasa que aparece algo que dices, ah, pero si estaba ahí. Claro, eso no es por ciencia infusa, es porque tenemos un background, tenemos una educación, pero sin darnos cuenta, yo creo que nos dirigimos a un lugar sin darnos cuenta y de repente aparece, ¿no? Quiero decir con esto que el talento y la creación necesita mucho trabajo previo, ¿no? Sí, sí. Mucho trabajo previo y mucho, sí. Pero también muchas ganas, sí, y lo que decías como, tú, también mucha investigación. Claro, es como un proceso de sedimentación, ¿no? De alguna manera, claro. que está siempre calando, 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 como, ¿no? Hasta que al final todo eso, de alguna manera, ¿no? Con una chispa, o llámalo como quieras, imagínate. O con un esto ocurre algo, ¿no? Y mana de todo eso, ¿no? Claro. No sé, en tu caso... La creación y yo. Es que mi caso, bueno, es un poco... Pero bueno, tu caso es... O sea, en tu trabajo también hay muchísima intuición. Yo he aprendido, sí, o sea, no he ido a ningún sitio, ni he estudiado nada, ni retengo nada, nada más que puras impresiones. Y es verdad, y luego trabajo, oficio y ya está. Hay cosas cuando pintaba que directamente empecé con un rotring y una regla... Y tenía, bueno, unas ganas de dibujar que no podía parar. Empecé haciendo cosas más, bueno, lo que te lleva una regla y un rotring. Y de ahí fue, bueno, alimentándose el interés por lo fácil, porque yo soy una persona muy espontánea. No me gusta la preparación, pero, uh-huh. pero luego sí que le dedico tiempo a las cosas. O sea, y en esa dedicación, supongo, va la profundidad a la que llego... ¿no? Y hasta dónde llego, en la dedicación y el tiempo y mi propia investigación, pero sin un estudio previo. O sea, yo nunca sé lo que voy a hacer. Bueno, pero eso yo creo que es algo característico de la gente que sí. creamos. Yo me levanto y nunca sé lo que voy a hacer. Y estoy escribiendo un libro y no sé a dónde voy. Ni el próximo capítulo no tengo ni idea o... Si es de poesía, por supuesto, ya que tampoco, ¿no? Entonces, claro, pero incluso en la novela o incluso en el ensayo, voy uniendo cabos según cada día me voy recibiendo estímulos, pues, pero de todo, de la televisión, que la veo todo el día y me encanta lo bueno y lo malo, me parece que es todo fantástico, si lo reciclas, o de algo que lees. Quiero decirte que
Yo cuando digo investigación tampoco me refiero a un, a lo mejor un estudio previo, es que es estar como tener el ojo en modo poético, ¿no? Que de repente hay algo que te fijas y dices, ah, aquí, ¿no? Esto es importante, ¿no? Esa espontaneidad, pero claro, es una espontaneidad que hay que ir trabajándola también, esa sensibilidad. Uh-huh. Por lo menos yo hablo por mi caso, ¿no? ¿No? Que hay que ir trabajándola un poco, hay que ir fijándose en, la, en las cosas, ¿no? Y a veces luego aparece, ¿no? Por lo menos en mi caso, no sé, ¿no? Agustina, y otra de esas palabras grandes de la, cuando hablamos de creación, aparte de talento, que es la inspiración, y algo común a un montón de creadores que se escucha mucho, a artistas, a músicos, a escritores, es que quizás es un poco místico, pero realmente te lo dice mucha gente, fragmentos o chispas que te vienen ya, ya casi construidos a la cabeza, ¿no? Esto de la inspiración. ¿Os sucede en vuestra...? Bueno, Laura, tú has dicho que te viene la inspiración y luego el trabajo es posterior. Yo no lo llamo inspiración. Uh-huh. O sea, yo tengo ganas de hacer cosas y me pongo a hacerlas y me pasa con, a veces con las, muchos proyectos que no acabo de terminarlos porque sigo con ellos y desde un primer fondo saca otro fondo y sobre esa estructura puedo construir otra estructura y sería... Y tiene que haber alguien que me diga, ya está... Hay muchos cuadros, por ejemplo, cuando pintaba, que los empezaba y se iban transformando y transformando. Y como no tenía un fin, porque yo no vendo mi pintura y no vivo de ella, simplemente era entretenimiento y casi era meditación. Había gente que me decía, no, digo, está sin hacer o está sin acabar. Y decía, no, ya está. O siempre me dicen, ya está, ya está, ya está. Y digo, y puede no estar nunca. Entonces... Hay muchas maneras de trabajar. Yo cuando hago trajes de novia trabajo sobre un cuerpo que se mueve, que tiene un carácter y tiene unas limitaciones. Las limitaciones me las pone ella. Yo ayudo a una persona a crear. Ayudo y la llevo y la empujo o le cuento cosas o le hago ver cosas que ella no ve y ella me pone las limitaciones. Pero en mi caso, por ejemplo, con la pintura o cuando hacía joyas me pasaba lo mismo. Empecé con volumetrías, bueno, me gusta la... Bueno, sí, como a todos, trabajo siempre con volúmenes, con cuerpos. O sea, y cuando hacía las joyas, porque yo digo, me tienes que parar, porque puedo estar haciendo joyas eternamente, puedo hacer 2.500 piezas. Entonces, hay alguien que me tiene que acotar y decir, esto es lo que quiero para esto, ¿no? Y que ahí es un poco en el tema del arte, supongo, ¿no? Cuando un galerista te dice... O tienes un proyecto para un espacio, ya cuentas con un espacio y este es el espacio que hay, o alguien que te dice no, 7 obras o 10 obras o declina esto o... Entonces hay alguien que contiene toda la inspiración, o sea, quiero decir, siempre es algo sobre lo que puedes seguir trabajando eternamente, sobre algo es infinita, siempre es un espacio sobre el que puedes seguir haciendo cosas. ¿Qué importancia tiene, David, Agustín, para vosotros, esa voz externa de la que está hablando Laura? En tu caso, David, quizás sería, no sé si galeristas, mercado, y en tu caso, Agustín, tu propia editorial o las editoriales. O sea, ¿qué importancia tiene ese? La creación siempre es bastante solitaria en el caso de los tres. Y creo que el público general no sabe que en el trabajo creativo de los artistas también hay esas voces externas, esos ojos externos y esos equipos externos que ayudan a que las cosas, o incluso en el caso de empresas que hacen estos patrocinios, ¿no? Ahí estamos rodeados de unas estructuras. ¿Qué papel tienen? ¿Quiénes son esas estructuras que os acompañan y qué papel tienen en vuestra creación? Bueno, hay dos. En el caso, por ejemplo, del arte, yo creo que hay dos. Una balanza, ¿no? Que es tu relación íntima con el trabajo, tu relación con el trabajo en el estudio, pero después está la realidad de lo que es el sistema del arte, donde es como una especie de ejército grande, donde todos vamos avanzando y todos nos necesitamos y estamos como condenados a estar juntos, ¿no? De alguna manera, y que es una maravilla por otro lado, ¿no? Porque hay mucha, como decimos, retroalimentación. Entonces, el artista hace, es artífice, pero que todo eso ocurra depende de muchos factores, de muchos campos y de muchos agentes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, desde la escultura, que es mi campo, el nivel, por ejemplo, de la producción es un,
es un punto muy importante, donde tú si no tienes proyectos no puedes desarrollar. O sea, la idea del artista que está en un pequeño estudio haciendo acuarelas o libretas o dibujos, pues sí, o sea, es una parte, en mi caso yo lo hago mucho, pero es una parte como de calentamiento para que me lleva después a las obras, pero si no tuviera todos esos factores externos, no podría completarme y convertirme en escultor, porque si no tienes un espacio museístico, un espacio grande para hacer una instalación, tú no produces una pieza de 10 metros o de 15 metros, o es imposible, ¿no? Al final, para que tengas una viabilidad necesitas estar en ese engranaje y para existir también, ¿no? Igual que como dices con las voces, ¿no? En el mercado también, asimismo necesitas dinero para producir y eso te lo da la galería, o sea que estamos todos de alguna manera y ellos viven de ti también y bueno, tú conoces muy bien, claro, para producir funciona. Porque exacto, igual eso. La gente que no conozca, sí, tu obra, tú trabajas en el formato monumental muchas veces, son procesos de producción súper complejos, sí, materiales, pues bueno, procesos que implican a mucha gente, exacto, lugares muy grandes, naves, sí, y eso el espectador final que lo ve en un museo no lo sabe, pero es, sí, la verdad es que no se piensa, gente implicada. Pero para cualquier cosa, incluso para trabajos, incluso de pintura, ¿no? Que parece que hay, ¿no? Que es una cosa mucho más solitaria y más asequible para hacer a nivel de producción, pero actualmente en el arte necesitas, es un engranaje muy, muy complejo, ¿no? Me imagino que en la literatura ocurrirá parecido, ¿no? Bueno, cuéntanos, Agustín, ¿cómo funciona? Bueno, dependerá de cada caso, claro, como todo, ¿no? Ahora voy a hacer un símil. En el mundo de la física, al que yo me dediqué 18 años profesionalmente, existe la física teórica y la física experimental. No vamos a entrar en qué es cada una de esas cosas ahora. Pero siempre se decía, cuando estudiabas la carrera, que la física teórica era la física de los países pobres. Porque, claro, hay, por ejemplo, hay cantidad de físicos de países como la India o de países africanos, países que no tienen una alta tecnología, ¿por qué? Pero que son unos genios de la física teórica, porque la física teórica, en teoría, con un lápiz y un papel, tú puedes hacer la teoría de la relatividad general o la teoría cuántica al completo, porque de hecho así se hicieron, con un lápiz y un papel, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesitas recursos. Bueno, pues un poco a la escritura le pasa un poco así, ¿no? En general, los quienes escribimos no necesitamos una infraestructura para realizar nuestro trabajo hasta que luego, una vez el libro lo entregas a la editorial, ahí sí que, por supuesto, se pone en marcha toda una maquinaria editorial, ¿no? Pero yo, mi trabajo del día a día, que además me dedico solo a... O sea, mi profesión ya desde hace 10 años es ser escritor. O sea, me dediqué 18 años a la física y desde hace 10 solo a la escritura. Bueno, pues la verdad es que es levantarme y esperar. O sea, tener estímulos del mundo, ver la televisión, leer, hablar con la gente, olvidarme muchas veces de que soy escritor. Por supuesto, jamás sentarme a escribir pensando ahora eres escritor, porque entonces no escribes nada, te bloqueas, y como si parece una responsabilidad. Tiene que fluir de una manera totalmente diferente y de repente aparecen lo que decíamos, ideas, cosas de un background que tienes ahí y dices, ah, qué bueno esto, claro, lo voy a hacer aquí. Entonces, en mi caso, no hay una infraestructura detrás en el sentido del día a día, de un trabajo, ni tengo asistentes, ni ese tipo de cosas, como puede ser en la moda, por supuesto, o en el arte y especialmente en la escultura, claro, que tenéis que tener naves donde hacer todo. Yo si tuviera que tener eso, me muero, vamos. Yo lo que quiero es levantarme a la hora que yo quiero y estar solo y que me dejen. Pero sí soy eso, sí, siempre estoy escribiendo, que es lo importante, pero mentalmente. O sea, yo no paro de escribir nunca. Y estoy aquí, estoy relacionando cosas. Os he visto ya un par de cosas que digo, ah, qué bueno esto para algo que estoy... O sea, siempre mi cabeza está en modo poesía, que es el modo de crear, claro, lo que decíamos antes, relaciones entre cosas que antes no existían, ¿no? O sea, relaciones que antes no existían. Para eso yo no necesito una gran infraestructura empresarial. Eso sí, cuando ya entregas una novela a la editorial y te la aceptan, tu trabajo está hecho. Y ahí se pone en marcha una maquinaria editorial que tú ya no controlas para nada, ¿no?
Bueno, la controlas relativamente. Tomas decisiones de cómo será la portada o alguna serie de cosas, pero bueno, eso ya va por otros canales, ¿no? ¿Estáis vosotros también en modo, como dice Agustín, en modo poesía siempre? O sea, en modo ¿siempre estáis en modo creación? ¿Siempre está esa alerta activada en vuestras cabezas, David, Laura? Yo es que soy muy curiosa. O sea, la respuesta es sí. Perdona, ¿qué has dicho que eres muy...? Curiosa. Bueno, pero es que todo es eso, el rato. Claro, la curiosidad y es eso. Y un poco hiperactiva. Claro. Bueno, es que para a los hiperactivos nos va muy bien esto todo. Los que dormimos 5 horas solo estamos... Estás siempre dándole, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo creo, pero yo creo que no hay artista o escritor o creativo que no esté, o publicista que no esté. Son profesiones que estás como una especie de canción interna, ¿no? Canción interna, donde estás, esto es. Permanentemente con todo y estás relacionando, ¿no?, las cosas, ¿no? Y que viene de repente, pero porque tu subconsciente está pensando, no sé cómo llamarlo, ¿no? Siempre, pero está trabajando, ¿no? Siempre, eso sí, sí. Pues quería traer un poco el tema de la intimidad a raíz, David, de los vinilos que hiciste en confinamiento, que son unas obritas, bueno, David es escultor y son unas obritas, unos dibujos con vinilo muy pequeños, creados en el encierro y sin idea de que fueran a ser vistos ni expuestos, totalmente al margen de esta especie de presión por enseñar que tienes... en el mundo de la creación, cuando ya estás en determinado punto en el que ya no te puedes olvidar del ojo externo. Y ahí tú me has dicho alguna vez que estabas creando con total libertad. O sea, son unas obras preciosas, delicadísimas, que tienen toda tu esencia y que eran para ti, que eran completamente, completamente íntimas. ¿Sois capaces de olvidaros por completo del ojo externo, de que ya estáis en un nivel creativo los tres en el que lo que hagáis va a ser, bueno, en tu caso, Laura, como es moda y siempre hay alguien que va a intervenir y es sobre un cuerpo, igual esto es totalmente inevitable, pero David, Agustín, ¿sois capaces de olvidaros por completo de que esa obra es para enseñar? No, yo creo que no. O sea, justo estábamos hablando antes de la charla esta de si piensas en el espectador cuando estás haciendo, o piensas si va a gustar o la audiencia y tal, no piensas, pero de alguna manera sabes que va a ser vista, ¿no? O sea, para mí lo maravilloso de estos dibujos que hice fueron, primero, que no tenía recursos, o los recursos están hechos con material de desecho y en libretas de Moleskine, de estas de trabajo pequeñitas y tal, y segundo, que no estaban, que por primera vez no crees que hay una posibilidad de que van a ser expuestos, ni vistos, ni nada, porque es una cosa totalmente caché y como compulsiva, ¿no? ¿Sabes? Como de una cosa que haces en un momento, además, que nos quedamos como a cero de velocidad todos, que no sabíamos qué había pasado, se nos fue el mundo hacia adelante y nosotros nos quedamos así con la pandemia. Y por eso les tengo especial cariño. Yo creo que refleja, ¿no?, de alguna manera otra cosa, ¿no? ¿Sabes? Pero es muy difícil cuando estás metido en un sistema como el que hemos hablado, el pensar no. que no van a ser vistos o algo así. Al final, aunque te digas que no, tienes condicionantes. Otra cosa es que hagas concesiones al público o no las hagas, que en ese caso lo que hay que hacer es no hacerlas y hacer las cosas lo que quieras hacer, porque va a ser lo que va a funcionar, ¿no? Luego también, ¿no? Pero fíjate, ya te digo, lo que va a funcionar, ya te estoy considerando al otro, ¿no? O sea, es que es inevitable, ¿no? Pero bueno, lo importante yo creo que es la actitud de no hacer concesiones al público, ¿no? Sí, yo pienso exactamente ahí igual también. O sea, yo creo que escribir, crear en general, pero digo en mi caso escribir, para agradar a alguien es tan contraproducente como escribir para desagradar a alguien, que también hay gente que escribe o hace obra para ir en contra de alguien. Yo creo que uno tiene que desarrollar su propia poética y su propio camino. Digamos que lo considero condición necesaria, aunque no suficiente, pero sí necesaria para hacer algo que interesante y que al mundo le guste, ¿no? O sea, tú tienes que trabajar por ti mismo para desarrollar tu mundo poético. Claro. Es imposible, como decimos, abstraerse de que eso va a ser visto. Claro que es imposible, pero hay que tratar de no hacer nunca concesiones. Yo, por lo menos, yo sinceramente escribo para mí. Y espero seguir escribiendo para mí siempre.
y nunca pienso, va a gustar. Es que además, en cuestión del público o la lectura, fijemos que ya partimos de un vicio semántico, porque decimos el público, el lector. Si hubiera un público, que sería una persona, claro que podrías escribir para esa persona, o el lector, pero es que ya para empezar es mentira. No existe un lector, existen millones. Entonces, es absurdo intentar contentar a millones de personas. Es que no tiene sentido, ¿no? No sé, yo en mi caso, y respecto a la intimidad, lo que decías de esta época que hemos pasado, a mí me vino fenomenal, porque a mí no me gusta nada viajar, me parece un incordio, me parece que, bueno, pues pero te tengo que estar viajando siempre acompañado de Iberia, que me encanta viajar en los transoceánicos, hacerlos con Iberia, pero es verdad que a mí viajar no me gusta. Y entonces durante la pandemia, pues claro, tuve que quedarme en mi casa, como todo el mundo, 3 meses, y aunque estaba muy bien acompañado, todo hay que decirlo, pero bueno, es un experimento para todo el mundo estar 3 meses encerrado. Y la verdad es que escribí un libro de ensayo entero y escribí parte de la novela que se ha editado ahora. Para mí fue un momento productivo, ese aislamiento, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco había cuestiones externas de ir a dar una conferencia, ir de viaje, de promoción, de algo. Y bueno, y un poco me pasó esto, que lo empecé a hacer como un poco para mí, ¿no? Decir, bueno, a ver hasta dónde llego, como un juego, ¿no? Y mira, salió un ensayo entero y media novela que luego continué. O sea, que quiero decir con esto que nunca sabes de dónde va a venir el punto de creación, nunca sabes en dónde aparece, ¿no? No sé, ¿no? Creo, no sé. Bueno, en el caso de Laura, el espectador no es nada abstracto, no es una multitud, y además es que lo que tú haces no está pensado para ser visto ni para ser leído, está pensado para ser llevado, que muy poquitas cosas hay más íntimas que crear. O sea, tú sí creas para una persona a medida. O sea, sí. Estás haciendo creaciones que son para la vida, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo es tu proceso? ¿Conoces a la gente? ¿Qué te traen? O sea, eso son encargos muy, muy... Bueno, yo hago ropa a medida, pero a medida desde 00. O sea, la gente claro. Que viene, hago trajes de novia o de lo que sea, pero suele ser de novia. Y el proceso es muy... Bueno, a mí me gusta, yo siempre digo, es verdad, es un tema de confianza de la clienta conmigo. Porque yo a veces a uno le puede presentar bocetos, para hacer los bocetos les hago fotografías y les dibujo encima del cuerpo para que ellas vean realmente la proporción, o sea, cómo va a sentar la ropa. Uh-huh. Pero hay muchas cosas que el tejido tendría que hacer 2.500 dibujos para ver cada variedad de... O sea, si sujeto el tejido un centímetro arriba... El peso, o sea, tendría que hacer muchísimo si no. Entonces me gusta mucho trabajar con el cuerpo. Uh-huh. Y generalmente no sabemos el traje que va a salir, pero lo vamos haciendo poco a poco. Es un experimento, una experiencia y un poco experimento también. Y trabajo sobre el cuerpo, veo la estructura, lo que intento siempre es estilizar, siempre llamo embellecer, pero es estilizar, proporcionar. Que no se quede un tronco pequeño. Primero la proporción y luego dentro de esa proporción hay gente que tiene, intento pues que estén equilibrados, que no se vean los brazos cortos, o sea que dentro de cada cuerpo que tengo, hay cuerpos de todo tipo. ¿Y tú trabajas? Busco sobre las el líneas que creo que la van a hacer, que la van a proporcionar, vamos, sí, donde la proporción es perfecta y luego una vez, depende también del carácter y de muchas cosas, que, de cómo se mueva, puedo empezar a desproporcionar. Claro. Pero primero lo que hago es ver eso, como digo, mi vertical y que todo funcione. Y eso es muy... Es como hacer pequeñas esculturas en movimiento. Hay muchas cosas que es verdad que el público de las novias pues no entiende. Yo siempre digo que está todo hecho, o sea que no hay nada que sea nuevo ni... hay muy poca cultura de moda, es verdad. Y la gente me dice que es moderna una manga que se hacía en el 18. Digo, pero bueno, sí, es un trabajo muy bonito porque no es solo el cuerpo y la morfología del cuerpo, sino el carácter. Equilibrar todo el rato, ¿no? Hay gente pues, que se mueve mucho, más alegre, a la que... Exacto, y luego hay una condición, que hay muchas condiciones. Yo digo, bueno, hay gente que se casa por la iglesia y ahí pues, la gente quiere llegar con cierto empaque y yo siempre digo, vale, pero no te olvides que luego eres una chica joven...
que quiere bailar y estar guapa y fresca. Entonces toda esa transición es muy agradable. O sea, es muy agradable e intento hacer cosas. Lo que pasa es que luego hay gente que no entiende, dice esto porque está suelto. Y digo, pues este, precisamente este pliegue suelto es lo que le hace gracia, lo que le da movimiento a todo el lateral. O no, así. Aprendo muchísimo. Porque hacer ropa para una marca es muy fácil. Yo he hecho ropa para poner una percha y con unas medidas estándar, pero cuando tienes un cuerpo que se mueve y que ves que se quiere tapar los brazos, hay una parte de psicología muy, muy, muy atractiva en todo. Sí. Claro, es que a lo mejor la creación para una marca es más lo que estaban diciendo David y Agustín, ¿no? Que es el público como algo abstracto, desconocido, tu campo es exactamente lo contrario. O sea, es una sola persona que va a vivir tu creación. O sea, es su creación. Yo le ayudo. O sea, hoy, por ejemplo, tenía una novia y me decía, nunca me imaginé que viera así. Digo, ¿y te ves guapa? Estoy guapísima. Y a mí eso, llevar a la gente a provocar un poco, dentro de que es un mundo bastante conservador todavía, me divierte. ¿Y eres tú muy distinta como creadora cuando estás haciendo trajes de novia, cuando estás haciendo moda medida y cuando estás pintando, haciendo joyas? No, lo paso igual de bien. Quiero decir, como es algo en movimiento, aquí tengo las limitaciones de una persona que me dice, esto no lo entiendo hasta aquí. Cuando yo dibujo, yo no estoy en el circuito de nada. Cuando hacía joyas, sí. Sí que tenía, pues hay que hacer 7 piezas. Y hay que pensar un poco, pues, ¿dónde vamos a vender esas piezas? Aunque muchas veces, pues, se equivoca. Mi socio, por ejemplo, con las joyas me decía, no, vamos a... Digo, no las vamos a vender en España. Yo tenía razón, porque el público de aquí no las va a entender. Nos va a costar esto, o sea, quiero decir... Antes de... Es verdad que yo todo lo que hago, tengo que saber cómo desarrollarlo. A mí no me gusta coser, pero sé cómo coserlo. O cualquier cosa. Cuando hacía joyas, la primera colección que hice era muy básica, porque yo tenía que poder explicar... O sea, crear por crear, dibujar se puede hacer todo, pero luego hay que sostenerlo. Se tiene que quedar, barrotarlas, sobre todo en piezas que el cuerpo se mueve. Pues... Has hablado de que, decías, no, en España no se va a vender, o sea, conoces más o menos el mercado... No se va a vender como tú esperas, o sea, esto no va a ser Tous, porque no... Y yo no quería hacer algo que no podía defender. O sea, yo digo, si hago algo es que yo lo puedo defender y me lo puedo poner. Puedo hacer cosas que no me gustan, pero no las puedo defender. Creo que, sobre todo David y Laura, conocéis bastante el mercado en vuestros campos internacional. ¿Qué pensáis del talento español? ¿Está suficientemente valorado fuera? ¿No? ¿David? Bueno, yo creo que hay mucho talento en España. Lo que yo creo que tenemos problemas es con el manejo de las cosas. Gestión. ¿No? La gestión, sí, exacto. Creo que ahí está nuestro gap, ¿sabes? Tenemos ahí un problema, yo creo, que no lo manejamos bien. Yo creo que hay mucha capacidad, mucha, pero no hay capacidad buena de gestión, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para mí, en mi experiencia americana, por ejemplo, ha sido muy, muy importante a nivel de gestión, de cómo te cambia tu visión y tu, ¿no?, cómo comprendes de alguna manera, de otra manera. Y es que aparte eso es como adictivo. Cuando empieza a funcionar mejor, más quieres estar haciéndolo de otra manera y todo es positivo, ¿no? Pero creo que en España hay mucho talento. Y bueno, de hecho la historia, si revisas, está llena de talento, ¿no? Español, yo creo, ¿no? Entonces, pero falta un poco, yo creo que el ser fuertes en el expandir, ¿no? En todo eso. Laura... Yo sí creo que hay, y lo que es verdad, a ver, el tema del apoyo, yo no tengo tanta idea a nivel institucional, pero sí que conozco, bueno, nuevas fórmulas de gente, por ejemplo, que está haciendo, bueno, asociaciones o, bueno, centros donde se mueven independientemente. Por ejemplo, Casa Banchel es un sitio es un espacio, por ejemplo, donde hay residencias de artistas. Y hay una comunidad muy interesante y todo esto, por ejemplo, en Carabanchel, están todas las naves estas de, bueno, Porto, Malafama, y se crean comunidades que se apoyan entre ellas, que se mueven, que generan noticia, y eso está funcionando muy bien, creo, ahora. O sea, no podemos esperar todo el rato que venga
a sacarnos, ¿no? Hay que también, bueno, tenemos autonomía, ¿no? Suficiente como para... Y no sé, creo que se están gestando cosas interesantes. ¿Qué piensas, Agustín? ¿Crees que el talento español está suficientemente valorado? Bueno, antes me quería comentar una cosa que ha salido varias veces que me parece muy, claro, muy interesante. Que hablando de los límites de la creación, de qué tenemos alrededor, creo que hay algo que es importante, que es que, como se suele decir, la poesía siempre trabaja contra algo. Es una forma de decir que si no hay algo que acote tu campo de acción, te pierdes. Sí. Es como como lava que crece sin forma, ¿no? Uh-huh. Por eso es importante que uno se ponga también esas cotas, uh-huh, que antes tú lo comentabas. Yo cuando dibujo da igual porque me puedo ir a donde quiero, pero sin embargo cuando hago trajes de novia no. Eso es cota. Claro, en mi caso, como no hay nadie que me ponga ninguna cota, puedo entregar un libro cuando yo quiera y tal, me las tengo que poner yo mismo también esas acotaciones. Pero yo creo que esto es importante, ¿no? Que siempre hay que poner algo que cerque el talento, porque si no hay una dialéctica, entonces no avanza. Y respecto a si el talento está bien... Bueno, en concreto en las letras, en literatura, creo que sí, que en España hay un talento increíble en cuanto a talento literario, ¿no? A lo mejor... Y luego hay otra clase de talentos que creo que hay mucho, pero coincido un poco con David, con que a veces falta infraestructura, como puede ser el talento científico. Hay mucho talento científico, pero falta una infraestructura realmente seria y sólida para eso. Pero como decía antes, como para escribir no hace falta infraestructura más que, bueno, editoriales sí, pero para escribir, para sacar tu talento, ¿no? Claro. Pues hay mucho talento literario y yo creo que es... Bueno, tanto en España como en Latinoamérica, ¿eh? En general, pero en España en concreto hay mucho, sí, sí. Y bueno, perdona, y contestando a tu pregunta en concreto, sí. Y creo que sí que está muy valorado fuera. Sí. Está muy valorado. Yo viajo por todo el mundo presentando mis novelas, las traducciones, que está a 10 idiomas traducido, y veo cómo valoran no solo mi obra, sino la literatura española, ¿no? Uh-huh. O sea que yo me parece percibir que sí, que está bien valorada la literatura. Bueno, entramos en los viajes, que estamos en Iberia. Sé que no te encanta viajar, Agustín, viajas. Sí, claro, sí. Y te confrontas con ese mundo exterior. Sí. ¿Qué lugares os han... o sea, pueden ser lugares físicos, pero también pueden ser lugares culturales. Hablábamos de las influencias de las máscaras africanas, por ejemplo. ¿Qué lugares están presentes en vuestra obra, Agustín? ¿Qué lugares están presentes en tu obra? ¿Qué lugares te marcan? ¿Qué lugares que vale, externos? Pues, bueno, si hablamos de lugares físicos, vamos a decirlo así, uh-huh, a mí claramente me ha marcado los Estados Unidos, que es un país que conozco bastante, porque he atravesado en coche el país varias veces, lo he conocido, he estado en muchas... Y partes de Latinoamérica, sobre todo la cultura mexicana, las culturas sincréticas, las culturas que mezclan lo prehispánico con lo occidental, que crean, yo creo que hacen un arte que es muy raro y muy, muy atractivo. Eso me ha influido mucho en mi literatura. Y también, sobre todo, como tú decías al principio, el arte conceptual norteamericano de los años 60, 70, Robert Smithson, el Land Art, Bruce Nauman, o sea, todo ese mundo del arte conceptual está en mi literatura desde mi primera obra. Y con esto acabo, porque si no podía estar hablando horas porque es un tema que me apasiona. Y lo digo que tiene algo, tiene su lógica, porque si nos fijamos, el arte conceptual es el menos matérico, lógicamente, y es lo que más se aproxima a la escritura, que la escritura es algo que no es matérico. En verdad, la escritura es un álgebra, una combinatoria de signos, ¿no? Bueno, y el arte conceptual, pues, no es material. Entonces, por eso el arte conceptual y la literatura se suelen llevar bien. Y por eso yo creo que me ha influido, ¿no? A un nivel de, bueno, pues no sé, de ideas o de, no sé... Sí, siempre lo mencionas, es sorprendente, sí, porque te he leído un montón de entrevistas y siempre mencionas. Sí, bueno, yo en Estados Unidos he ido a ver las piezas de Robert Smithson a Nevada, al desierto de Nevada. Bueno, en fin, el arte conceptual me interesa muchísimo, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, y he dedicado muchos libros de ensayo
a teorizar acerca del arte conceptual y la literatura conceptual, etc. Bueno, muchos, dos o tres, pero que me han llevado mucho tiempo escribirlos, o sea, que muchos años, ¿no? Sí, bueno, es algo que me interesa, no sé. Sí, bueno, yo en mi caso, a nivel de punto geográfico, ha sido Nueva York. O sea, yo he estado entre caballo entre Nueva York y España, y sobre todo he estado viviendo como atrapado en dos puntos. Y todo, hasta mi sistema de producción a nivel de la escultura y tal, se hacía parte allí, en Nueva York. Luego se venía aquí, se hacía todo el tema de fábrica y de producción ya física. Entonces, a mí me ha marcado mucho Nueva York, claro. O sea, la verdad es que es una ciudad que nunca había deseado ir a Nueva York, jamás, pero no sé por qué. Llevo 14 años ya, ¿no?, de vínculo con la ciudad, ¿no? O sea, primero fue del 97, estuve en México también viviendo, que fue, para mí fue importante, y también Holanda, pero por el momento donde terminé mis estudios de pintura también, porque vengo de la especialidad de la pintura, pero entonces esos puntos a nivel geográfico han sido importantes, pero sobre todo Nueva York, ¿no? O sea, ha sido una ciudad que a mí me ha marcado mucho, ¿no? Que la tengo muy, muy presente siempre, ¿no? Y a nivel no geográfico, sino cultural, o sea, hallar lugares, sí, por ejemplo, culturas, sí, sobre todo son los temas o determinadas cosas que a mí me enchispan, por decirlo, por inventarme una palabra, ¿no? Me encienden y son los que me ayudan a arrancar con una temática que a lo mejor me apasiona. Por ejemplo, el tema de la máscara, ¿no? De la máscara como un elemento de cómo el papel que ha jugado en muchas civilizaciones, en muchas culturas. Eso es apasionante. Exacto, pero que la descubro o que me engancho con ella en Nueva York, en la colección del Metropolitan, de la exposición de, ¿no?, de máscaras de African Idols que hacen, ¿no?, de las piezas del Congo, ¿sabes? Pero que después vas tirando del hilo, es lo que de repente recibes un impacto con la estética, por ejemplo, sobre todo africana, pero de mal y tal, no sé qué, y después empiezas a tirar, ¿no? Y las máscaras, cómo empieza en Grecia, cómo se empieza a generar la personalidad, el conocimiento, ¿no?, el emblema del individuo, cómo, ¿no?, todas, y luego todas las civilizaciones las han utilizado, ¿no? Pues prácticamente todas, ¿no? Y que siguen, ¿no? Que ahora lo puedes trasladar hasta el concepto de Instagram también. O sea, totalmente, es que es muy, sí, son los, ¿no?, filtros de Instagram. Bueno, son y la mascarilla que llevábamos hace un momento, por ejemplo, exacto, para la anti-COVID, es una máscara, exacto, también, ¿no? O sea, entonces, a mí, por ejemplo, ese es un tema o un espacio que siempre ha estado, lleva 10 años y que sigo, por ejemplo, las piezas ahora que he llevado en arco con Marlboro son en torno a la máscara de Prosopon, ¿no? Se titulan, ¿no? Y que va con polígrafa también, que son llevadas a papel también. Entonces, todo eso es un tema que a mí me sirve mucho, ¿no?, para hacer. Al final son excusas, ¿no?, de cosas que te apasionan y que te ayudan a, ¿no?, a tirar del hilo, ¿no? Y que te puedes encontrar haciendo en cualquier parte, ¿no? Exacto. Contacto con la máscara africana o la máscara clásica ha sido en Nueva York. O sea, exacto, en Nueva York. Eso es. Laura, seguramente también Nueva York, ¿no? Tu lugar De inspiración, dices. Sí. Yo creo que todo, la calle en cualquier sitio. La calle, la gente, es que no. He vivido en Nueva York, viví en Londres, viví en París, en Madrid, en Oviedo, no sé, he viajado bastante. Pero al final, no tengo ningún sitio que diga que lo tenga como gran referencia, no. Tengo que decir, y en eso es así, ¿eh? No todo el mundo tenemos sitios como que, oye, pues la vibración del sitio, no. No tengo ningún sitio por encima de otro, no. O sea, y de hecho no paro de encontrar sitios donde, o ciudades que he estado 20.000 veces, y a mí lo que me gusta es perderme, nunca miro planes a veces, o sea, de hecho me cuesta muchísimo cuando me preguntan planes de no sé dónde. Yo es que vivo en el momento y, claro, y me encanta perderme y acabar en unos sitios que de una manera u otra no hubiera llegado hasta ahí, un poco por intuición, derecha, izquierda. No voy a ver ni monumentos ni museos porque haya una exposición, no. O sea, si me tropiezo con ellos, sí. Entonces vivo un poco así, ¿sabes? Y no tengo ninguna referencia importante. Todas han sido, es que todo,
todo. Bueno, has mencionado una referencia súper importante que creo que es clave, que es la calle. También, o sea, sí. Has hablado, sí, de la calle. Entonces, la calle es un poco la misma siempre. La calle, o sea, la calle es como la, el camino, la, no sé, la máxima fuente de estímulos creativos, donde sea. Sí. Si eres capaz de leer las multitudes, personas, las cosas y espacios, lo que sea. Sí, sin nombre. Bueno, yo hay un lugar que ahora que los, por ejemplo, por decir un lugar, un no lugar, un lugar abstracto, me estoy acordando ahora que hablas de la calle, a mí algo que me inspira muchísimo son los aeropuertos. Otro no lugar, como un la no calle. Lugar, claro. En los aeropuertos he escrito medios libros, en estas horas, me encantan los aeropuertos, creo que es el lugar donde me quedaría a vivir, en las terminales, ¿no? Y he escrito mucho, y en los vuelos he escrito mucho. O sea, los vuelos transoceánicos he pensado ideas, he hecho vídeos para piezas que cuelgo. El mundo, o sea, el mundo del aeropuerto y el mundo del viaje, el viaje en avión, es un lugar que a mí me un no lugar en donde parece que puede ocurrir todo, que me parece fantástico, ¿no? Me acabo de acordar ahora que hablábamos también de calle, de lugares. Pues los aeropuertos. ¿Os pasa eso también con los aeropuertos? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo voy cuatro horas antes a un vuelo transoceánico, me pongo en la sala y empiezo, sí, a, y empiezo a hacer cosas y totalmente. Mira, sí, sí. Es que además es que estás, entras como en otro registro de todo, porque o sea, internet juega otro papel, todo, ¿no? O sea, es como una especie de relajo, ¿no? Y son salas, yo me fijo mucho en lo que lleva puesto la gente y en los lugares, no sé qué haces de repente esa escala en Abu Dhabi rarísima. ¿A dónde irán? ¿Dónde van? Todos los días, a cualquier hora hay gente moviéndose, eso me fascina, me encanta. Sí, son muy estimulantes los aeropuertos, sí. Es verdad, son muy estimulantes los aeropuertos. Para mí, sí. Es verdad. Estamos en Iberia, o sea, esto ni magnífico. Ni. Pero no lo he sacado a propósito esto, ¿eh? No, preparado. Pues lo parece. De no, no, para nada, para nada. Es que me he acordado ahora. Absolutamente ejemplar, lo tengo que decir. Pues fantástico. Ahora podré tener vuelos gratis, a lo mejor. Pero... No, es broma. Por favor. Es broma. Bueno, veníamos a hablar de la conjunción de las artes y vuestros perfiles. Agustín, tú eres escritor y físico. David, la danza, la música están muy presentes en tu obra. Laura, haces joyas, moda. ¿Cómo son todas las artes? ¿Son todos los creadores porosos? O sea, las artes siempre están en comunicación las unas con las otras, según vuestra experiencia. David, si quieres empieza tú. Bueno, yo creo que siempre han estado, ¿no? O sea, siempre hay unas sinergias y lo que pasa es que muchas veces no te das ni cuenta. O sea, yo soy muy consumidor, por ejemplo, de jazz cuando estoy en Nueva York, me gusta mucho y luego todo eso de alguna manera tiene una resonancia en el trabajo que es inevitable. O sea, es que somos de plastilina, ¿no? Y según vamos haciendo cosas nos vamos adaptando somos permeables a las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que sí, también la figura, por ejemplo, el tema de la danza, que también me interesa mucho, ¿no? Pues también es algo que después pues, he hecho performance, por ejemplo, bailar las esculturas, se han hecho piezas que de alguna manera, hay un diálogo y se convierte en otra cosa, ¿no? O sea, porque no es lo mismo presentar a alguien que baile enfrente de las esculturas a que baile con las piezas o luego te permite un montón de posibilidades que a su vez todo eso con esa canción que llevamos dentro y con el detalle y el fragmento de determinadas cosas puedes te llevan a otras piezas y al revés, ¿no? Y de esas piezas llevas a otro tipo de performance, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todos los creadores, todos los artistas de alguna manera lo tenemos en el día a día, ¿no? Inspiraciones, cosas pero que no somos ni conscientes, ¿no? Que hay una especie de coctelera ahí inconsciente que es lo maravilloso, ¿no? Que te lleva, bueno, que vas con todo eso, ¿no? Como... Agustín, en tu caso has mencionado el arte conceptual y siempre lo mencionas, pero la ciencia también está presente, la música también está presente. Claro, sí. O sea, yo no concibo la creación sin, como decíamos antes, esta forma de relacionar cosas que es espontánea. En mi caso es espontánea. No, yo no me levanto y digo, hoy voy a crear. No, es algo que el propio cerebro ya lo va haciendo espontáneamente.
Y desde luego esa porosidad, como tú le llamas, bueno, es que un poco lo que decimos es la propia vida, el quién es artista o quién es creador o creadora. Y es que yo creo que es inevitable, ¿no? Inevitable que te veas influido por algo que escuchas, aunque no sea de tu disciplina, algo que ves, la moda, la publicidad. Antes alguien citó la publicidad. A mí la publicidad me ha inspirado muchísimo. Pero para hacer poesía que es poesía, que no es publicidad, pero oyes algo y dices, qué bueno, descontextualizado y llevado a la poesía, dialoga con un poema de otra manera, ¿no? Por ejemplo, para eso tienes que estar con la mente curiosa y sobre todo, como tú muy bien dijiste, tener un estado poroso, claro. Entonces, claro que a mí me encanta, bueno, tú Laura, creo que lo comentabas antes, la idea de ser curioso. Y la curiosidad es lo que te va educando de alguna manera a esa porosidad, ¿no? A mí me interesa prácticamente todo, hombre, no voy a decir todo, pero prácticamente todo en lo que veo algo diferente me interesa verlo, pensarlo y conectarlo de alguna manera con algo, ¿no? Sí, o sea, para mí es inevitable y creo que la creación es eso, en verdad, ¿no? O sea, no creo una creación súper especializada, eso es una especialización que no tiene tanto que ver con la sabiduría, sino con una hipertecnificación de algo, que no es mi caso. Yo creo que tampoco hago nada bien, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero hago muchas cosas a medias, pero que van ahí funcionando, ¿no? ¿Sabes? Laura, ¿a ti te queda algo por explorar? ¿Te está empezando a entrar el gusanillo de cosas? Porque has tocado ya unos cuantos pasos. Yo necesito un poco de orden. O sea, siempre me acotan o me colocan, no piensan en mí, porque si no iría todos los días, estaría cambiando. No cambiando, pero todo lo que me proponen, tú sabes, a todo digo que sí. Sí, eres muy entusiasta, muy curiosa y muy entusiasta. Bueno, es que me quedan muchas cosas por ver y aprender y como nunca sé, yo desde pequeña nunca he sabido realmente qué es lo que quiero hacer. Entonces, voy haciendo y voy curioseando, también es verdad que me lo puedo permitir. Y eso es, quiero decir, he podido explorar, hacer joyas y estrellarme con las joyas, no con las joyas porque fueron bien, pero bueno, en el proyecto. He podido estar un tiempo pintando y tomarme tiempo para las cosas, que eso también es un privilegio, ¿no? Pero sí, yo todo lo que me proponen, lo que creo, bueno, el proyecto, ahora estoy con un tema de un tejido de lana merino y de transhumancia y me ha parecido interesante y me preguntaron y ya no es que estoy de consultora porque lo estoy haciendo porque me ha interesado el proyecto y estoy aprendiendo un montón de telares y de, en fin, de investigación. Y entonces, para mí, yo siempre digo que hago un máster, es como hacerse un máster detrás de otro. Claro. Aprendo haciendo. Y no tengo ni idea, he hecho hasta stands, porque de un día dije, ¿quién hace los stands? Y dice, ¿alguien de aquí del equipo? Y digo, ¿se importa? Y así aprendo a hacer stands, estuve 3 años haciendo stands. Sí. Todo lo que pueda. Tienes gran habilidad para conectar unas cosas con otras y gran predisposición. Me olvido de todo, o sea, luego no tengo memoria, o sea, ninguna. Ni en memoria, o sea, no tengo datos, no puedo dar ni un dato. Ni un dato, no, ya me has avisado, o sea, de esto antes de la charla, que no te pidieran ni datos, dato, ni nombres, ni nada por el estilo. Nada. Como ves, hemos hablado solamente de impresiones. Exacto. De impresiones y de la experiencia de cada uno de vosotros. No sé si se os ha quedado algo en el tintero que os apetezca comentar, contestaros entre vosotros. No, yo no, yo solo quizá que acabo de editar un libro. ¿Sí? Que se llama El libro de todos los amores y que lo podéis adquirir y que es un libro maravilloso. Y que no es un libro importantísimo, no es un libro posapocalíptico, al revés. No. Es una nueva humanidad. Es la fundación de un nuevo mundo y que además está ambientado en parte en la Bienal de Arte de Venecia. O sea, que mira, pega con... Qué apropiado. Con qué apropiado. Yo venía a hablar de mi libro. No, pero ya de paso que vengo... Pues la pura verdad es que lo tenía en la biografía, pero se pasó.
Pues muchísimas gracias a los tres por compartir vuestra experiencia como creadores aquí con nosotras. Gracias a Iberia por propiciar este encuentro tan maravilloso, que esperamos que sea, bueno, el primero de muchos encuentros de talento a bordo, que esto se convierta en una tradición y que, bueno, se pongan en conversación muchos creadores, muchas creadoras de muchas disciplinas diferentes. Y gracias a vosotros por escuchar y a la gente que está en el streaming también. Muchas gracias. Gracias. A ti. Gracias. Gracias. Gracias.